Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más, a una edición más de lo que es este programa desde CDCAP Quetzaltenango, Guatemala, ¿verdad? Entonces el día de hoy tenemos, ya ustedes vieron ahí las publicaciones en Facebook desde el día de ayer y hoy ya ustedes pudieron ver al comienzo de esta grabación esos deliciosos panes que el día de hoy traemos para ustedes. Que Molinos Modernos y CDCAP traen para ustedes, que son los panes de coco, ¿sí? Así es, panes de coco, y ahí esto es una formulación muy muy buena, fácil de hacer, riquísima para aquellos que degustan de un coquito. Bueno, ya el coco nos dice playa, arena, mar. Bueno, esto, todo esto lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Con mucho, mucho cuidado, porque ya abrieron el país, pero no quiere decir que nos vayamos a la playa y todos ahí, ¿verdad? Sino que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer panitos de coco en casa, en la panadería, y bueno, a vender panes de coco, ¿verdad? El día de hoy, bueno, bienvenido a todos nuestros teleescuchas, se pudiera decir, o Facebook escucha, diríamos, ¿verdad? ¿Verdad? El día de hoy, bienvenidos a todos. Y a ver, ¿quién dice presente? Ya estamos listos y estamos presentes acá con CDCAP Guatemala desde Quetzaltenango, ¿sí? Y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo y instructor también, ¿verdad? Que va a estar el día de hoy con nosotros y tenemos el gusto hoy de tener a nuestro compañero y amigazo, Mauricio Cabués. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Eric. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Eric, buenos días. Don Chento, buenos días. Y a todos ustedes que nos están ya acompañando desde su casa. La verdad es que es un verdadero gusto, es un placer el estar con ustedes el día de hoy, acompañándolos para elaborar este otro delicioso producto. Obviamente esperamos de que todos los productos que hemos estado haciendo semana tras semana ustedes los puedan poner en práctica para que se especialicen en el tema de la panadería y repostería. Y hoy tenemos un pan muy delicioso, fácil de hacer, que es el panito de coco. Y aprovechamos para mandarle un saludo muy especial a nuestros amigos del área del oriente del país, Puerto Barrios, Izabal. Específicamente donde es muy conocido este producto, ¿verdad? Así es de que, Eli, continuamos con el programa. Excelente, Mauricio. ¿Qué harina vamos a estar utilizando el día de hoy? Harina de Molinos Modernos del tipo dura, ¿verdad, Mauricio? Sí, así es. Vamos a estar trabajando con la línea de harinas duras. Y en este caso, en nuestro medio tenemos lo que son la harina virgen de Covadonga, tenemos Gold Medal, Sol Dura, que son nuestras harinas especializadas para que podamos elaborar este producto el día de hoy, ¿verdad? Y yo creería de que ustedes fácilmente pueden encontrar estas harinitas, y si no, pues en un supermercado, pues también comprar la Gold Medal, todo propósito, ¿verdad? Con esa harina ustedes también pueden elaborar este delicioso pan de coco, ¿verdad? Bueno, y algo muy importante es darle la bienvenida a nuestros queridos fans destacados, ¿verdad? Hay fans destacados, les cuento. Son aquellos que siempre no se pierden en estas transmisiones. Entonces, a todos, bienvenidos. A todos los que nos están viendo el día de hoy. Y especialmente un saludo a todos esos fans destacados. ¿Quiénes son ellos? Los que tienen el diamantito ahí, ¿verdad? Y nuestra primera persona que el día de hoy estuvo presente, ¿verdad? Ahí hay varios, bueno, hay varios comentarios ya y dicen presente a casi nuestras 200 personas que ya están listas ahí. Dice Antonieta Carreto, buenos días, chef. Dice Alma López, también ya está presente. Gloria Bosel, buen día, bendiciones. Dice Dulce Castro. Dari de Aldana, dice, ya empezó, dice Dari de Aldana, póngase pilas ahí, ¿verdad? Porque ya empezamos con esto. A Rosa Amalia de Herrera,
Saludos ahí, dice, bueno, muy buenos días, chef. Gracias por compartir estas deliciosas recetas. Bueno, nosotros el día de hoy estamos compartiendo con usted y hoy que usted nos está viendo, por favor, vamos a darle compartir a esta Facebook que hoy tenemos. Así que porfa, dele compartir para que nos vean, para que no se pierdan esta receta. Y bueno, a todos sus grupos ahí de Facebook, denle compartir, ¿verdad? Tenemos ahí a Gómez Evelyn, a Lupi Ríos, a Lilian Orrego, dice. A Vilma Abraham, a María del Carmen Aguilar, Josecito González, a Marilyn Isabel Mendiola, dice. A Rosa Amalia Herrera. Bueno, tenemos varios ya ahí. Carmen Aguilar, disc jockey. Presidente, dice, presente. De Lupita SQ, Caterín Elena. Bueno, tenemos una gran cantidad de personas. Yoli de Álvarez y Ofe de Mendoza. Dice, presente. Muchos están ahí presentes. Mil disculpas a aquellos que no hemos podido nosotros leer ahí los comentarios y los saludos. Pero bueno, vamos a empezar directamente. Nos vamos a ir con nuestra formulación. Es una formulación con 13 ingredientes. Y los pueden ver acá ustedes. Vean. Es una gran cantidad de ingredientes, pero es lo que va a hacer delicioso este pan, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto. Cabe señalarme que la variedad de ingredientes que nosotros podamos utilizar en cada formulación es la que nos va a dar el sabor, la que nos va a dar el aroma y obviamente la preparación, la presentación directamente del mismo, nosotros nos encargamos de hacerlo. Pero importantísimo, lo que decía Eric, el sabor peculiar de cada producto lo dan los ingredientes que nosotros vamos a utilizar. ¿Y qué decís, Eric, si nos vamos con la fórmula? Nos vamos con la fórmula, Mauricio, por favor, ahí. Bueno, para el día de hoy tenemos un listado, como bien lo decía Eric, de 10 a 12 ingredientes y ahorita la cámara nos lo está enfocando y podemos ver que tenemos harina dura, un total de 3 libras. Azúcar necesitamos un 8% que equivale a 4 onzas. Sal, 2% equivale a 1 onza. Margarina, 4% equivalente a 2 onzas. Manteca, misma cantidad, 4%, 2 onzas. Leche en polvo, 3%, 1.5 de onza. Levadura fresca. Importante mencionar que en nuestro medio la levadura fresca nos funciona de mejor manera. Hace un rato, al inicio del programa, saludábamos a nuestros amigos del oriente del país. Y déjeme decirle que allá se utiliza mucho lo que es la levadura instantánea o la levadura seca. Entonces, en este caso, la sugerencia es que ustedes apliquen la mitad de lo que tiene la fórmula. Si acá en nuestro medio estamos utilizando 2 onzas, allá con ustedes es necesario que utilicen únicamente 1 onza para que no tengamos una sobrefermentación y que al final tengamos inconvenientes. Agua, un 26% que equivale a 12 onzas. Agua de coco, 20% que son 10 onzas. Leche de coco, un 6% que equivale a 3 onzas. Coco rallado, un 20% que son 10 onzas. Y por último, esencia de coco que es almendra. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 ingredientes relativamente de coco que nos van a dar un excelente sabor a nuestro producto. Los invitamos a que ustedes puedan preparar esta deliciosa receta juntamente con nosotros, ¿verdad, Eli? Muy bien, el procedimiento es bien fácil, ahí se los pongo para que ustedes puedan ver el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a pesar correctamente todos los ingredientes. Como ya lo vieron, ya tenemos pesado correctamente todos los ingredientes. Luego vamos a irnos a una amasadora y si no tiene usted amasadora, lo puede hacer en pilete, ¿verdad? Con a mano. Vamos a irnos a la amasadora, en este caso lo vamos a hacer nosotros
nosotros en la amasadora y nos vamos a ir, dice, disolver en la amasadora líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos con agua, agua de coco, leche de coco y vamos a irnos con la azúcar, sal y esencia. Vamos a mezclar, incorporamos leche y levadura, formamos la masa, trabajamos en la amasadora por unos minutos. Luego integramos las grasas y refinamos hasta que desarrolle el gluten. Por último, integramos el coco. Recuérdese, por último vamos a integrar el coco. Boleamos y colocamos en moldes o podríamos figurar en forma deseada. Por ahí vamos a hacer unos pirujos, unas trenzas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Unos bollitos pudieran ser. Vamos a ingresar a la cámara de fermentación de una hora aproximadamente. Si no tiene cámara de fermentación, vamos a tapar con nylon y vamos a reposar dependiendo ambiente donde usted esté. Si hay calor, van a ser alrededor de una hora, hora y media. Si no hay calor, va a ser más de hora y media, dos horas y media. Y vamos a hornear por último a 170 grados centígrados por 20 a 25 minutos. Todo esto también va a depender del tamaño de la pieza que va a hornear, ¿verdad? Nos vamos a ir entonces, nos vamos con Mauricio, vamos a estar acá y dice, vamos a ver, dice líquidos, ¿verdad Mauricio? Sí, por supuesto. Nos vamos a ir entonces a la masa ahora y en este caso los líquidos de agua, de coco, leche de coco y agua, ¿verdad? Podríamos, podemos mezclar. Hacer una mezcla acá. Claro, podríamos hacer una mezcla. Vamos a lavar acá un poco este recipiente, ok, perfecto. Tenemos los líquidos y luego dice la esencia de coco. Ahí tenemos esencia de coco, ¿verdad Mauricio? Sí, por supuesto que qué aroma rico, ¿verdad? Deliciosísimo. ¿Eh? Entonces esto es lo que nos va a dar un excelente sabor y obviamente un aroma agradable. Que yo creería que cuando usted lo prepare en su casa, pues todo el vecindario va a sentir lo que usted está preparando, ¿verdad? Definitivamente. Así que invitados a que ustedes puedan preparar estos productos. ¿Nos vamos a la máquina entonces, Eli? Claro que sí, vámonos a la máquina y vamos a ir viendo cómo vamos a ir trabajando acá, ¿verdad? Vamos a incorporar los líquidos como ya habíamos dicho, ¿verdad? Y vamos a colocar lo que es la sal, el azúcar. Y vamos a proceder a mezclar por aproximadamente unos 30 segundos. ¿Qué es lo que queremos? Disolver el azúcar, disolver la sal, a manera de que cuando coloquemos el resto de ingredientes, toda la mezcla de líquida ya pueda tener saborizada la misma, ¿verdad? Si usted no cuenta con una máquina, una amasadora, pues podemos hacer una pileta. Ya en un par de ocasiones se han hecho procedimientos a mano donde usted se ha dado cuenta que lo primero que hacemos es vaciar nuestra harina sobre la mesa. Nuestros ingredientes secos, en este caso la leche en polvo, que usted puede ver, la misma se la vamos a colocar en la harina, ¿verdad? Y pues esto nos sirve para hacer una pileta. Luego en el centro colocamos el resto de ingredientes y empezamos a hacer el trabajo con las manos, ¿verdad? Entonces, luego empezamos a amasar y hacemos el trabajo de formado de la pasta. Obviamente hoy por el tipo de producto nos estamos apoyando con lo que es esta máquina. Ya ha pasado el tiempo, los 30 segundos, vamos a mezclar la harina, la integramos bien en nuestra harina y la vamos a dejar caer acá en la máquina. Cuando utilicen máquinas, por favor, mucho cuidado. Recuérdense que mientras más seguros podamos estar, mucho mejor. Ya vaciada nuestra harina, entonces lo que vamos a hacer
es esperar a que se forme nuestra pasta, ¿verdad? Obviamente siguiendo el procedimiento. Ya formada nuestra pasta, le vamos a colocar nuestra levadura. Ojo, vuelvo a recalcar lo que decíamos hace un rato. El tema de las levaduras es importantísimo que sepamos cómo utilizar. Levadura fresca, utilizamos lo que la fórmula dice. Si en ella usted no cuenta con la levadura fresca, pero sí tiene lo que es levadura instantánea o levadura seca, por favor utilice la mitad de la fórmula, ya que esas dos levaduras tienen el doble y triple de fuerza que la levadura fresca, ¿verdad? Entonces podríamos tener problemas de sobrefermentado y es relativamente lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, por favor. Podemos ver que ya nuestra pasta ya se formó. ¿Qué es lo que estamos buscando con el hecho de colocar nuestra levadura de última? Poder aprovechar al máximo la fuerza que tiene la misma, ¿verdad? Ya que el contacto con la sal y con el agua nos la debilita, ¿verdad? Entonces, es por lo mismo que nosotros lo estamos colocando de último. Muy bien, entonces, si ustedes se pudieron haber dado cuenta, ya la cámara nos enfocó cómo está nuestra pasta y entonces vamos a proceder a colocarle nuestra levadura. Muy bien, entonces, a partir de este momento vamos a empezar con el tiempo de refinado de la pasta, ¿verdad? Si ustedes pudieron haberse detallado, la formulación nos habla que tenemos que desarrollar nuestra pasta. Muchas veces nosotros sugerimos, o en algún momento ustedes ven que se sugieren determinados tiempos, pero los tiempos van a ser variables. ¿Por qué? Porque va a depender del tipo de máquina que usted esté utilizando, el tamaño, la velocidad, la cantidad de harina que usted esté trabajando, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Si nos dicen un tiempo, pues estemos al pendiente de que en ese tiempo ya nuestro producto pueda estar desarrollado, ¿verdad? Y si no, pues obviamente, con el hecho de estar trabajando, nosotros vamos aprendiendo, vamos experimentando, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados que nos puedan dar? ¿Verdad? Entonces, con esto estamos en el proceso de amasado. Ya son dos, tres ingredientes los que nos hacen falta: la grasa, manteca, margarina y obviamente por último el coco rallado. Pero obviamente eso lo vamos a hacer en un par de minutitos más, ¿verdad? Eric, no sé si podemos ver algunos saludos. Claro que sí, vamos a estar saludando directamente ahí a todos los que nos están sintonizando desde sus casas, desde su panadería. Y bueno, tenemos ahí saludos para Ofelia Sánchez, que dice: bendecido día. Marlene Molina manda ahí una botica ahí, mega simpática, ¿verdad? Vivian de Moratalla, Florida Mayoc, Yoli de Álvarez, Pope de Mendoza, dice Yoli de Marroquín, a Patti Macario, Albita de González, Armanda de Sarceño, dice: muy buenos días, Mario Chum. Buenos días, chef. Saludos desde Cobán. Bueno, desde Cobán. Amarilis Chamo dice: muchas gracias por compartir desde el departamento de Barrios, en Izabal. Eso, ¿qué es lo que pasa? Este pan que estamos haciendo hoy es un pan típico del área de allá, ¿verdad? De Puerto Barrios y todo esto. Y bueno, ahí está ella. Listos ahí, ¿verdad? Yanira López, a Madeline Ramírez, Mayrin Reyes, Gaby de León, Ángel Ambrosio, dice Ángel Ayán Mos Tipán, ¿verdad? Entonces, ahí está Ángel Ambrosio, muchos saludos para ahí, Ángel, ahí nuestro querido amigo Ángel. Marta Argueta, Amarilis Chamo, Miriam Zack, Chris Roy Mejía, bueno, hay varios ahí, Miriam del Carmen,
Pamela Guzmán, es una fan destacado. Pamela, muchos saludos a Sobeida Guevara, Tita Barrientos, Teres Chao, también es fan destacado. Bernabela Rodas, el coco rallado puede ser fresco. Eso es otra duda, Mauricio. Mire, sería este el fresco, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pudiéramos rallarlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Mauricio? Prácticamente, si nosotros utilizamos un coco fresco, lo que puede suceder al momento de estar trabajando en la máquina, que con la suavidad que tiene, se nos puede triturar. ¿Verdad? Entonces, no podemos hacer, obviamente, ¿verdad? Pero de preferencia, nosotros recomendamos que pueda ser un poco deshidratado para que pueda tener una mayor resistencia, un mejor soporte para él. Exacto, de hecho, hay una, Mauricio, nosotros en una ocasión hicimos leche de coco. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a picar el coco, lo metemos a la licuadora, lo trituramos y lo secamos y le sacamos todo ese bagazo y va quedando la leche, Mauricio. ¿Sí? Va quedando la lechecita y solo va quedando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo secamos bien con una manta y todo, vamos sacando todo ese líquido que pueda tener el coco, este coco fresco. Entonces nos está quedando el coco ya algo más seco, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar ahí ese coco, pero sí, tenemos, como decía Mauricio, tenemos que ajustar el líquido de la formulación. ¿Así es? Sí, por supuesto, es importantísimo que tomemos esto en cuenta. Recuérdense que si hablamos de líquido, una cantidad exacta nos permite una buena textura de la pasta, ¿verdad? Y algo que también podemos tomar muy en cuenta es esto, que si nosotros utilizamos un coco fresco, obviamente nos va a llevar un proceso de preparación, ¿verdad? Que nos va a abarcar más tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces tiempo es lo que nos hace falta, ¿verdad? Entonces, obviamente hay a disposición muchos productos con los cuales nosotros podemos trabajar, pero si a nosotros se nos hace mucho más fácil el poder venir, utilizar el coco fresco, el rallarlo y utilizarlo, pues mucho mejor, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando todos los ingredientes relativamente frescos, ¿verdad? Así de que invitados para que ustedes puedan preparar, como les decía, todos estos productos y que, pues al final de cuentas, todos los del vecindario, todos los de la cuadra puedan sentir ese aroma y pues obviamente lleguen a su casa y van a pedirle lo que es lo que usted está preparando. Definitivamente algo muy cierto, ¿verdad? De que si uno no ofrece panito, no le compra panito, ¿verdad? Entonces acá es de que usted venga manos a la obra, haga su pan de coco y lo ofrezca y créame que lo va a vender todo. ¿Quién no se va a resistir a un panito de coco fresco? Y bueno, esto es muy, muy delicioso, ¿verdad? Seguimos con nuestros amigos que nos están sintonizando el día de hoy. Vamos a antes, decirles de que la grasa ya está lista para integrar. Ya nuestra masa ya está amasada, ya está en el proceso de refinado y vamos a integrar la grasa. A ver, por supuesto, prácticamente el hecho de que le coloquemos de último lo que es nuestra grasa nos va a permitir una mejor formación de nuestra pasta, ¿verdad? Así que entonces la vamos a colocar, la estamos colocando y esto nos va a permitir una buena textura de la misma, ¿verdad? Automáticamente lo estamos haciendo así que uno de los últimos minutos de refinado de nuestra pasta, ¿verdad? Esto nos va a permitir una mejor y mayor elasticidad de la misma. Vamos a parar la máquina, vamos a raspar, vamos a despegar nuestra pasta del gancho para que se integre de buena manera. Bien, seguimos ahí con los
con los saludos de, dice Floridalma Yoc, dice, ¿se puede trabajar a mano, chef? Dice, claro que se puede trabajar a mano. Decíamos, hay que darle. Tenemos unas, hace 15 días estuvimos trabajando unos panitos y estuvimos haciendo el proceso a mano. Definitivamente el tiempo, para que ustedes no se nos aburran ahí en estar viendo que nosotros estamos amasando, lo estamos haciendo ya a máquina para hacer un poco más rápido el proceso, pero sí se puede hacer a mano, ¿sí? Con el proceso que hemos estado trabajando siempre con las masas, hacer pileta, líquidos, integrar luego la azúcar y sal, luego vamos a ir dándole, bueno, todo esto es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Entonces, Floridama sí lo puede trabajar a mano. Susana Chua de Ventura dice, ¿puede ser un poco fresco? Claro que sí, ya habíamos, estábamos diciendo, ¿verdad? Que sí puede ser coco fresco. Vamos a ver. Vamos a colocar nuestro coco ya en el proceso final, ¿verdad? Solo esperamos a que se integre y prácticamente terminaríamos con el proceso de formado de nuestra pasta, ¿verdad? Esto con la intención se hace de último para que también no se deshaga por completo el coco, ¿verdad? Oh, el aroma que se está sintiendo es súper delicioso. Ya don Rosendo nos está haciendo señas de que ya tiene hambre, ¿ah? Ya le despertó el apetito. ¿Y a quién no se le antoja un pollito de coco? Vean esta belleza. Miren qué rico. Incluso para unos centros de mesa, qué sé yo. Imagínense esto acá. Centro de mesa, una florecita, no sé, algo ahí bonito, deliciosísimo, excelente, ¿verdad? Entonces, ¿a quién no se le antoja uno de estos panitos de coco? Dice Brenda Lizeth Cardona, dice, buenos días, feliz día en la celebración de la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango. Muy bien ahí, Brenda Lizeth. Exacto, estamos de feria nosotros y aquí con mucho distanciamiento, pero sí, estamos de feria acá en Quetzaltenango, es nuestro día, pero nosotros estamos apoyándole a usted, y nada de feriado, ¿verdad, Mauricio? Por supuesto, lamentablemente, por lo que se está viviendo, no podemos disfrutar el día como debe de ser, pero recuérdense que pues, al final de cuentas todo lo vivimos en el corazón, ¿verdad? Así es de que, si no estamos celebrando, pero sabemos qué es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nuestra fe no debe de desmayar, confiando en Dios de que en un futuro podamos estar de mejor manera, ¿verdad? Y pues aquí ya tenemos nuestra pasta, ustedes se pueden dar cuenta, la tenemos bien formada. Logramos una elasticidad que esto nos permite la retención de gas de la levadura, ¿verdad? Y obviamente el volumen directamente que nosotros necesitamos. Muy bien, entonces nos vamos a ir con el proceso de boleado. Vamos a trabajar bollitos de 2 onzas cada uno, ¿verdad? Y eso nos va a servir para hacer las diferentes presentaciones. Usted lo puede trabajar tipo plancha de bollito normal. Ya Eric le mostró una pieza elaborada en un molde de magdalena. Al inicio de esta presentación ustedes pudieron ver unas trenzas, unos pirujitos, unos sandwichitos, ¿verdad? Ya queda a elección directamente de ustedes cómo quieren trabajar estas figuras. Muy bien, entonces nos vamos a ir con el procedimiento de boleado. Siento y creo que hay muchas personas que nos están acompañando que son panificadores directamente. Entonces ellos saben muy bien que el proceso de boleado es importantísimo para que podamos tener nuestras piezas tal y como nosotros lo queremos. Dice Tita Quijada, saludos descordiales desde El Salvador. Desde El Salvador nos están sintonizando, Mauricio.
pues un saludo fraternal a, ahí sí que a nuestros hermanos salvadoreños, ¿verdad? Pues también invitándolos a que ellos puedan pues poner en práctica todo lo que nosotros estamos haciendo y que puedan agrandar directamente lo que son los negocios, ¿no? Definitivamente. Dice Teres Chao, dice, ¿cuándo sabemos que tenemos que reducir la levadura a doble o a triple o más, menos? Definitivamente va a depender, Tere, creo yo que era, ¿qué es lo que pasa? Si hay mucho calor, reducimos levadura. Si hay mucho frío, aumentamos levadura. Si la fórmula está en levadura fresca y solo tiene levadura instantánea o seca, vamos a reducir levadura, Mauricio. Sí, por supuesto. Tenemos que tomar muy en cuenta los factores como lo son el ambiente, que son clave para la cantidad de levadura que nosotros vamos a trabajar. Ese es un punto. El otro es el tiempo de entrega de nuestro producto. Otro factor a considerar es cuántas personas están con nosotros para elaborar ese producto, ¿verdad? Entonces, tomemos muy en cuenta eso, ya que si estamos solo una o dos personas, tenemos que reducir la cantidad de levadura, ya que lo que queremos es evitar directamente a que la pasta se sobrefermente, ¿verdad? Y si contamos con suficientes manos, pues entonces podemos trabajar con un poquito más de levadura. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el trabajo lo vamos a hacer en un tiempo más reducido. Definitivamente, otra de las variantes con la levadura es el la cantidad de masa que estamos haciendo, ¿verdad, Mauricio? Sí, claro, las cantidades tienen mucho que ver. Mientras más harina trabajemos, es menos levadura la que vamos a utilizar. Y si es menos harina, es más levadura. Es en sentido contrario, ¿verdad? El día de hoy la formulación para Antonieta Marías dice, ¿el coco rallado es deshidratado o fresco? Definitivamente estamos trabajando el día de hoy coco deshidratado. ¿Qué quiere decir eso? Que si va a utilizar coco fresco, probablemente hay que ajustar, no probablemente, hay que ajustar la formulación en cuestión de líquidos. Yani Montúfar dice, presente Yani. Bueno, bienvenidos a todos los que se acaban de sintonizar y estamos con unas 200, ahí por 230 personas. A Karin Recinos dice, saludos para todos con cariño, dice. Bueno, feliz día a todos los de Xela que están de feria. A Sañón Karina dice, de Maed Hernández, saludos desde Zacapa. Bueno, saludos allá, a estar con mucho calor allá en Zacapa, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto, ahí sí que las temperaturas muy elevadas, pues es solo de tener una agüita de coco a la par, ¿eh? Ah, aquí estamos ya con agüita de coco ya, porque todo esto nos va a sacar el calor. Bueno, te está sacando el calor ahora, Mauricio, ¿verdad que sí? Pero yo te voy a dar una agüita de coco ahí para que tengamos ahí y podamos brindar por la feria de Xela. Patricia Ramírez, saludos desde San Pedro Ayampuc, allá en la ciudad capital. Dourdes Montiel de Guzmán, buenos días, chef. Saludos desde San Pablo, San Marcos. Excelente, un buen lugar San Marcos, ¿verdad, Mauricio? Sí, por supuesto, la parte de Boca Costa, la parte baja de San Marcos. Un saludo muy especial a nuestros clientes que tenemos por allá por San Pablo. Exacto, en San Pablo, ¿verdad? Elsa Gladys Beltrán dice, saludos desde El Salvador. Bueno, qué bueno que nuestros hermanos salvadoreños también estén presentes. ¿Y de dónde más nos saludan? A ver, saludos desde la ciudad capital a Gigi Lee. Ingrid Monterroso también está por ahí. Anita Gómez dice, gracias, chef, dice. Jessica Llames, buenos días desde Nicaragua. Nicaragua. ¿Ayer cuánto quedamos con Nicaragua? 0-0. Bueno, saludos a nuestros hermanos nicaragüenses que ayer empatamos con la selección de fútbol, las dos selecciones. Un partido ahí mero entretenido. Y bueno, estamos ahí saludando a ella, a Jessica Llames, dice. También es típico de la costa del Caribe de Nicaragua, dice.
Amén. Excelente, este pan de coco definitivamente, Honduras igualmente, Nicaragua, ¿por qué? Porque hay coco y donde hay coco tiene que haber un panito de coco, ¿verdad? Medellín, Madeline, Grullón Manzueta, creo que es así. Saludos de la República Dominicana. Ya se me está trabando la lengua aquí, pero es porque estoy sintiendo ese olor a coco y ya quiero probar yo esos coquitos, esos. Miren qué rico. Vamos a hacer una degustación, ¿no? Y vamos, miren estos sanguchitos riquísimos, ¿sí? Con coquito. Aquí hay otro diseño que es lo mismo, solo le pusimos las bolitas de distinta forma y esto sale delicioso. Y por ejemplo aquí hay otro, vean, miren esto, qué hermosura de panes de coco. Y quiero que vamos a estar saludando, a ver qué dice Lizzy Díaz. Buenos días, el pan de coco se podría hacer de harina integral y cómo puede adquirir la receta del pan de coco, saludos desde la capital. Bueno, le cuento, podemos hacer pan integral con esta receta, sí podemos hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a ir ahí jugando con los porcentajes? Un 30% aproximadamente de harina de integral, o un 40, pudiera ser 30-40%, ¿verdad? Entonces, va a depender qué tan integral lo quiera, pero sí se puede. Y segundo, la receta del pan integral, del pan de coco, está quedando en este video. Y aparte, está posteada en las fotos de lo que es el Facebook de CDCAP Guatemala. ¿Sí? Estamos entonces. A Miriam del Carmen Chavac dice, saludos a mi amiga Ofelia. Jorge Samercamp dice, bueno, saludos para Ofelia y estamos ahí, ¿verdad? Sofía Barrientos, ¿qué molde usa para los panes sándwich? Para estos sándwichitos. Ahorita les vamos a mostrar los moldes, pero usted puede usar uno de cepelín, pudiera ser un molde de cepelín, es el que estamos utilizando. Estos son unos moldes que tenemos nosotros acá en CDCAP Quetzaltenango. Miren esto, son menos antiguos estos moldes, pero son una belleza porque sacan unos panes muy lindos, ¿verdad? Estos van a ser los de tipo cepelín, el molde de magdalena sin gajo, ¿verdad? Este molde hexagonal, ¿verdad? Tiene 6 lados. Y un molde de pastel normal, ¿sí? Estos son los que vamos a preparar el día de hoy. ¿Qué se necesita? Los moldes, grasa en los moldes y bueno, la creatividad de cada uno de ustedes para poder colocar las bolitas, en este caso los bollitos, en cada uno de estos moldes. Mauricio. Sí, por supuesto, prácticamente ya explicaste y comentaste los moldes que vamos a trabajar. Obviamente estos son los que nosotros hemos utilizado en esta ocasión, pero pues igual, ¿va? Ustedes pueden utilizar un molde de magdalena, pero del grandecito y que tiene gajitos, ¿verdad? Todo queda a discreción de ustedes, ¿verdad? A nosotros nos pareció muy buenos estos moldes, obviamente para lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces ya queda a elección de cada uno de ustedes cómo podemos trabajar. Y por supuesto, vamos a trabajar también lo que es una trencita y un pirujo grandecito. Para ello, obviamente, tengo tres piezas acá para poder hacer la trenza y la voy a formar de 9 onzas total. 3 onzas por pieza, ¿verdad? Y el pirujito lo vamos a hacer de 5 onzas. Recuérdense que son productos literalmente especiales. Entonces no podemos trabajar con cantidades mínimas, ¿verdad? Lo debemos de hacer con una buena cantidad en onzas, a manera de que podamos nosotros aprovechar el mercado y poder ofrecer nuestros productos especiales, ¿verdad? Me parece que las especialidades es donde nosotros podemos aprovechar
un poco más el mercado. Es donde se gana más, definitivamente, en las especialidades podemos ganar más al vender nuestro producto, ¿verdad? Por supuesto, claro. Entonces, por lo mismo recomendamos nosotros que cada producto especial podamos utilizar no cantidades mínimas en onzas, sino una cantidad de necesaria. Perfecto, muy bien. Entonces aquí ya tengo lo que es formada las piezas para poder hacer mis trenzas. Yo creería de que a todos ustedes que los están viendo, o la mayoría, pues han hecho trenzas y se les hace mucho más fácil, ¿verdad? Pues la formación de la misma es esta, es traslapar una tira sobre otra y al final poder sellar los extremos para que en el proceso de desarrollo o de fermentación la misma no se nos pueda abrir, ¿verdad? Excelente forma de hacer esa trenza, Mauricio, muy fácil, es solo de seguir los pasos y bueno, muy muy facilito, ¿verdad? Por supuesto, sí, la verdad es de que procuramos hacer productos literalmente fáciles y sencillos para no complicarles a ustedes la elaboración de los mismos, ¿verdad? A manera de que usted se sienta en confianza y pueda sentirse motivado a poder hacer todo esto, ¿verdad? Si hacemos productos complicados, Eric, nos desesperamos, nos baja el ánimo y muchas veces tiramos la toalla, ¿verdad? Pero lo que queremos es de que usted todo el tiempo esté elaborando los productos que acá hacemos. Muy bien, vamos a contestarle a Yoli de Marroquín, dice, con cilindro refinador, ¿cuál es el proceso? Yoli, el proceso es el mismo, prácticamente lo que hacemos es formar la masa, ya sea a mano o como amasadora, y luego refinarlo hasta que dé una textura homogénea, elástica, y bueno, ahí sí que ese sería el proceso. Por supuesto, vamos a formar nuestras piezas redondas, ¿verdad? Entonces lo único que hacemos, ustedes se pudieron haber dado cuenta, colocamos nuestros bohitos acá en la mesa. ¿Por qué? Porque los vamos a tener próximos para únicamente levantar y colocar en nuestros moldes. Volvemos a repetir, los productos que acá estamos elaborando son de fácil formación. Es para que usted en casa se motive y pueda tener una línea de productos especiales, ¿verdad? Para que un día a la semana usted pueda preparar una formulación, otro día pueda preparar otra y pues al final de cuentas pueda tener contentos a todos los de la cuadra, ¿verdad? Ofreciéndoles productos interesantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, fue únicamente de colocar en orden nuestras piezas y ahí tenemos formada nosotros ya nuestro panito, ¿verdad? Para Gigi, Gigi Lee dice, disculpe, si no tenemos batidora industrial o amasadora, ¿cuánto tiempo se puede amasar a mano? Mil gracias. Bueno, esta pasta es una pasta desabrida, como decíamos hace un rato, tenemos que desarrollar lo que es el gluten. Entonces necesitamos aproximadamente un promedio de unos 25 minutos de amasado, ¿verdad? Con un buen ritmo para poder formar nuestra pasta y obviamente hacer desarrollar lo que es el gluten. Muy bien, bueno, entonces ahí está la duda resuelta. Jesse Per dice, temperatura de horno y tiempo de horneado. Acá vamos a colocar el tiempo de horno dependiendo las unidades. No es lo mismo, por ejemplo, esta pieza que va junta, hornearla, el tiempo de horno y la temperatura no van a ser las mismas que si yo vengo y pongo a un pirujito solito o a un bollito solo, ¿verdad? Pero el tiempo de temperatura, estamos hablando de que el tiempo de horneo, es de 20 a 30 minutos. Esto en un horno de convección. Usted sabe que en horno de estufa no hay convección y pudiera
hacerse más tiempo, pudiera colocarse más tiempo. Y la temperatura 170, 175 grados centígrados. Rosita Torres dice, desde Villanueva, muchos saludos, mis chefs, dice, eso, saludos para Rosita. Anastasio Rosario dice, desde República Dominicana, también saludos allá a Dominicana, seguramente este pan también lo hace en República Dominicana, Mauricio. Sí, por supuesto, bien lo decías, Eric, donde hay calorcito, donde hay playa, pues hay cocos, ¿verdad? Y donde hay coco es de aprovechar para poder hacer toda la variedad que se puede hacer con ella. Así que un saludo muy especial a Anastasia, y aprovechamos también para mandarle un saludo a Rafael Torres, compañeros de empresa de CMI, ¿verdad? También técnicos desarrolladores de CDCAP en República Dominicana. Así es, Rafita, y a todos nuestros amigos dominicanos de allá de CDCAP, República Dominicana, ¿verdad? Vamos a responder otra duda aquí, nos dice Odette Méndez Santillana. Ayer hicieron quesadillas de oriente y pregunté qué tipo de premezcla se puede usar y no me respondieron. Dice, ¿qué es lo que pasa, Odette? Lamentablemente, por ejemplo, el día de ayer se hizo un proceso con harina, no es un proceso de premezcla, ¿verdad? Entonces, con las premezclas habría que hacer pruebas, porque no, la quesadilla de este tipo no es aconsejable, Mauricio, hacerlo con premezcla, sino que para que salga de la mejor forma y con el sabor que caracteriza esta quesadilla de oriente, tiene que ser la formulación con harina y todos sus ingredientes. Sí, por supuesto, tomemos en cuenta de que la premezcla ya es una formulación ya estipulada. Obviamente la formulación de una quesadilla es literalmente distinta, entonces por lo mismo nosotros la trabajamos con harina, ¿verdad? A la hora de trabajar con premezcla, pues lo que va a pasar es de que al final de cuentas el resultado quizás no va a ser el que nosotros esperamos, ¿verdad? Por la cantidad extra de ingredientes que está llevando la misma, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, nosotros la trabajamos con harina. Y ahí cabe recalcar que tenemos una buena línea de harinas duras, especializadas, perdón, suaves, igual, ¿verdad? Duras, que también nos sirve como para poder trabajar desde pastas suaves, desabridas, integrales, batidos, como bien lo decían los compañeros ayer, ¿verdad? Harinas que se adaptan a cualquier formulación, independientemente del producto que nosotros vayamos a trabajar. Creo que ya don Rosendo ya nos enfocó la forma en que preparamos estos dos sandwichitos, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podemos darle la vistosidad a lo que es nuestra variedad de pan de coco, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ustedes tienen la magia en las manos. Ustedes pueden hacer variedad de figuras, ¿verdad? Y pues todo está en utilizar la creatividad, ¿verdad? Algo muy importante, y es el tiempo de fermentación que ustedes lo van a obtener. Por ejemplo, acá podemos enfocar esta unidad. Vean cuánto creció. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llene completamente el molde, ya va a estar listo para que ingrese al horno. Entonces, por cuestiones de tiempo, esto se va a ir a lo que es la cámara de fermentación, y vamos a estar dando saludos por las siguientes 2 horas en lo que esto llega. No, sea mentira, no vamos a esperar para hornear, definitivamente no. Hasta acá el proceso se interrumpe, ya solo nos quedaría el horneo. Por si tienen algunas dudas, este es el momento, vamos a estar resolviendo dudas. Dice Mirza de Ramos, chef, disculpe, ¿cuánto tiempo se deja reposando? El reposo para antes de figurar
estamos hablando de 10 minutos. Después se mete a todo lo que son los moldes, ¿verdad? El reposo fue lo que Mauricio le hizo acá, en la mesa, que los dejó boleaditos y luego los volvió a bolear y ya los metió a lo que es los moldes o figuró lo que son las fresas y pirujos. ¿Sí? Ese es un reposo. Ahora, tiempo de fermentación, ese ya es otro, ¿verdad? Entonces, el tiempo de fermentación lo vamos a dejar desde una hora hasta dos horas y media, dependiendo del lugar donde esté. ¿Sí? Últimamente acá en Quetzaltenango ha habido un poco de calor, entonces pudiera ser una hora, hora y media, ahí bien cuidadito, tapadito y todo eso, ¿verdad? Vamos a seguir a Anches, dice, presente. Andrea López dice, muchas gracias, bendiciones. Saludos, un fuerte y caluroso saludo de parte de SEDECAP Quetzaltenango, ahí a nuestro querido amigazazazazo y don Juan Miranda. Muchos, muchos saludos desde acá, desde Quetzaltenango. Le mandamos ahí, ojalá nos visite pronto por acá, por Quetzaltenango. Y estamos acá esperando a don Juanito, que Dios me lo bendiga. Antonieta Varías dice, ¿qué número de molde utilizaron? Bueno, ¿cuánto mide este molde, Mauricio? Vamos a averiguarlo ahorita. El moldecito es un molde como de un cepelín. 12 centímetros. De 12 centímetros por... 6. Por 6, de 12 por 6 centímetros. ¿Sí? Ese podría ser el molde que vamos a utilizar, ¿verdad? Chali dice, lo puedo hacer en molde de queque de chimenea, dice. Yo creería que sí. Acá es de ponernos creativos. Y cada molde que tengamos, ¿por qué no hacerlo ahí, verdad? Gabriela Martín, buenos días, dice Gabriela. Carla Ávila, chef, ¿puedes poner de nuevo la tabla de ingredientes? Porque llegué tarde, gracias. Bueno, ¿por qué no? Vamos a ponerla y vamos a decirle aquí a nuestro compañero y querido amigo don Rosendo que nos ponga la tabla de ingredientes. Ahí está la tabla de ingredientes. Fórmula de pan de coco. Ahí está. Péguenle un pantallazo, screenshot, ¿verdad? Una foto ahí, una captura de pantalla. Y, ¿ok? El procedimiento. Y bueno, ya estamos ahí. Y listo, ¿verdad? Ya nuestros panes salen de esta forma. Miren, antes de irse al horno, se le agrega lo que es coco deshidratado. Y vean esto, qué bonito queda esta trenza. Esta trenza, Mauricio, la hicimos el día de hoy, ¿verdad? Sí, fue la que hiciste el día de hoy. Esa está muy bonita. Mauricio, te has ganado una agüita de coco. Por el calor ahí, porque estaba ahí, iba a bolear y todo. Ya le tenía preparado yo su agüita de coco, Mauricio. Bueno, pues si te parece, pues, ¿por qué no también acompañarnos, verdad? ¿Verdad que sí? Aquí tenemos ya preparado otra agüita de coco. Y de veras, miren. Cuando ustedes estén elaborando todo este tipo de panitos, ante todo ese carisma, ese amor, esa pasión para que todo lo que hagan salga bueno, ¿sí? Salga de mejor forma. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Saludos para todos. Esa agüita de coco, que conste, no van a pensar ustedes mal ahí de esta agüita, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ajá, así que... vamos a quitar la careta momentáneamente para poder degustar de la agüita de coco y obviamente de una tajadita de pan de coco. De pan de coco, que, vean. Pues se antoja, ¿verdad? Vean esto. La miga de este panito, muy buena, muy buena, muy buena. Nos vamos con la degustación. ¿Y qué dicen ahí? Vamos a degustar, dice. Felicidades a todos, dicen por ahí, ¿verdad?
Ah, bueno, antes de la degustación dice Miriam del Carmen, puede ser hasta doblar el volumen la fermentación. Sí, por supuesto. Definitivamente. Dobla el volumen. ¿Qué es lo que pasa? Está así, por lo menos tiene que estar así. Sí, incluso a veces es el un poco más de esto, ¿verdad? Catherine Elena García dice. Ah, bueno, eso está una respuesta, me imagino que de algunos moldes que está ella respondiendo. Chef dice, si quiero usar mejorante para que dure más tiempo, ¿cuánto tendré que agregar por libra o kilogramo? Dice, ahí saludos para Kylie Interiano. Bueno, ese tema es muy interesante poderlo tocar. Tomemos en cuenta de que no es mejorante, sino que la verdad que es un químico el que tenemos que utilizar y es un preservante. Ojo con esto, tomemos en cuenta de que quizás los nombres se puedan parecer un poco, pero no es mejorante el que necesitamos utilizar. Es un preservante, ¿verdad? Y el más común, el que nosotros podemos utilizar, es el propionato de calcio. Quisiera que pudieran tomar nota del nombre, ¿verdad? Que es propionato de calcio. Es el preservante que nosotros debemos de utilizar en todas estas pastas para que nos dé más tiempo de vida, que nos prolongue el tiempo y que podamos tener de ello el doble de tiempo, ¿verdad? Y la cantidad a trabajar o a utilizar. En una cantidad mínima de 3 onzas, como lo hicimos ahorita, sería de 0.25 de onza, o sea, un cuarto de onza. Por favor, tomemos nota de esto. El preservante a utilizar es propionato de calcio y necesitamos 0.25 de onza o un cuarto de onza. Por favor, tomemos en cuenta esto para que no vayamos a tener alguna equivocación o cometamos algún error. Bueno, perfecto, nos vamos a la degustación y no antes saludar a todos. Mario Chung dice, excelente chef, muy buena explicación, los felicito. Dice, bueno, estamos ahí a la orden. Pati Juárez, ¿en qué cantidad o proporciones se agrega? Dice. Me imagino que está hablando, bueno, vamos, habría que ver de qué está hablando ahí. Excelente trabajo, muchas gracias y feliz día de la Virgen del Rosario, dice Vilma Abraham. Ya me recordé que hay que ir a comer, no, ¿verdad? No hay ventas ni nada de eso. Lástima, porque seguramente si fuera en un año normal, ahorita de almuerzo unas garnachitas, un ¿qué? Unos churros, ¡ala, qué rico!, ¿verdad? Pero bueno, estamos en tiempos de que no hay que ir a hacer estas aglomeraciones, ¿verdad? Un excelente trabajo, dice Ofelia Sánchez, muchísimas gracias. Nos debemos a ustedes, de veras, todo lo que hacemos acá es para que ustedes puedan aprovechar y bueno, listos. Eliet Alvarado, saludos desde Costa Rica, dice. Mario Chum, bueno, ya habíamos dicho, Pati Juárez, Carla Ávila, Janet Chuk, bendiciones a los chefs, dice Ofelia Sánchez, ¿dónde se compra el preservante? Bueno, hay preservantes, preservantes y todo esto está en las tiendas de panadería, estas tiendas que se especializan en vender todo esto, ya el propionato, ¿verdad, Mauricio? Lo pueden conseguir ahí con nuestros amigos distribuidores, hay muchos acá en Quetzaltenango. Pero ustedes sabrán a dónde, a su tienda de confianza, ¿verdad? Esa tienda donde ustedes puedan conseguir todos estos, seguramente hay ahí, seguramente hay. A Carla Ávila dice, ¿cómo se calcula el cuarto de onza? Mauricio. Prácticamente es un trabajo sencillo. Hace un par de transmisiones decíamos, ¿verdad? De que nosotros les sugerimos que ustedes pudieran hacerse de una pesa digital como para poder pesar con exactitud estas cantidades mínimas.
Obviamente, si no tenemos un tipo de pesa como ella, yo creería que la más común es la pesa antigüita, aquella que es de Marcos, que tiene dos paralelitas y que con una varilla de madera está sostenida. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pesamos lo que es una onza. Prácticamente nos va a conllevar a hacer un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque la onza la voy a dividir en dos. La cantidad que pesa inicialmente la voy a dividir en dos, ¿verdad? Ahí ya tengo dos medias. Luego, una de ellas la voy a dividir en dos. Voy a tener al final dos cuartos. Entonces, de esta manera nosotros pudiéramos calcular el cuarto de onza, en este caso de antimoda, de propiedad, ¿verdad? Como les decía, nos lleva un poquito más de trabajo, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Por ahí también veíamos que nos hacían una pregunta donde nos decía que en qué momento se agrega el propionato. Obviamente todos los ingredientes secos los vamos a mezclar en la harina. Hablamos de leche en polvo, lo que es el preservante. Pensemos en que lo que vayamos a trabajar nos va a llevar polvo de hornear, va a llevar bicarbonato, cocoa, canela, todos esos ingredientes en polvo. Lo ideal es de que lo mezclemos en la harina para que haya una mejor y una buena integración de los mismos, ¿verdad? Así es, algo muy importante, si usted le va a agregar el preservante es porque lo va a empacar. Si no lo empaca, no le ponga preservante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el preservante es un antimoho. Prácticamente lo que hace es que no deja aparecer el moho en el pan. Y el moho se crea siempre y cuando el pan esté empaquetado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay humedad dentro y lo que hace es que sude el mismo pan y ese mismo agüita o el sudor, esa humedad que hay ahí, crea el moho. Pero si no lo empaqueta, el pan no va a sudar nunca, el pan no necesita antimoho. Ahí lo que va a pasar es de que el pan se le va a poner duro, ¿sí? Entonces, ese ya es otro tema. Pero, entonces, ojo, si no lo va a empaquetar, no hay que utilizar un preservante de este tipo. ¿Sí, Mauricio, verdad? Sí, por supuesto. Eso es importantísimo recalcar, que si vamos a empacar los productos, es necesario que le coloquemos el preservante. Ahora, si los vamos a tener en un estado normal, en una canastilla, en una panerita, pues obviamente no es necesario agregarle. ¿Por qué? Pues porque también el consumo va a ser mucho más rápido, ¿verdad? No lo vamos a tener en una vitrina donde vaya a tener contacto con el medio ambiente y todo ello, ¿verdad? Sino que al final de cuentas el consumo va a ser mucho más rápido. Muy bien, entonces nos vamos y este dice Carla Ávila, este preservante puede agregarse a todo tipo de pan. Carla, sí se le puede agregar a los tipos de pan, siempre y cuando la explicación que acabamos de dar, sean panes empacados, por ejemplo, un pan sándwich, un pan hamburguesa, un pan hot dog, que vamos a estar empacando definitivamente. Pero si usted hace un panito para la tienda, para la panadería, que se le va a vender hoy mismo y ya mañana se lo comen, no hay ningún problema, nada que ver ahí lo que es un preservante, ¿verdad? Saludos para ahí nuestro compañero instructor de allá de la ciudad capital, Oscar Corado. Saludos, Oscar, ayer estuvimos ahí, que nos manden ahí un poco de quesadilla, ¿verdad? Porque salió muy rica esa quesadilla y el día de hoy, si nos mandan quesadilla, nosotros les mandamos pan de coco, que está eso deliciosísimo. Y nos vamos a la degustación con nuestro pan de coco, un poco de agüita de coco, que conste, solo es agüita de coco. Miren, véanla bien, hasta tiene coquito ahí, ¿verdad? Es agüita de coco, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la degustación. Yo ya me quité, bueno, ahorita se oye en estéreo. Bueno, de verdad, saludos a todos por allá. Vamos a degustar este panito muy rico. Muy, muy bueno. Deliciosísimo, diría yo. El aroma que nos da
y el sabor, oh, qué delicia. La verdad es de que los invitamos a que ustedes preparen estos productos. No se quede con el antojo. Yo sé que usted, que está allá en su casa, se le está antojando y quisiera tener uno de estos panitos, pero prepárenlo. Prepárenlo en su casa y va a tener todo esto. Lo va a degustar usted, lo va a degustar su familia y, como decíamos, hasta los vecinos van a degustar de este producto. Muy bien, nos vamos, Mauricio. Muy rico este pan de coco, el agüita de coco. Y bueno, ya me dieron ganas de irme para Champerico, que es la playa que está más cerca acá de Quetzaltenango, a nadar, a disfrutar de la playa, del sol. Pero mejor no, ya pensándolo bien, mejor me quedo en casa, me cuido, porque hoy en día esta enfermedad que ya tiene mucho tiempo acá en el mundo, no solo en Guatemala, está dando, está ahí sí que en una etapa en la cual nos tenemos que cuidar más. Por favor, si no necesita salir y todo, mejor quedémonos, guardémonos un poco más. Ya aguantamos mucho tiempo, ya solo es un poquito, ¿verdad? Para nosotros, para Molinos Modernos, para CDCAP, es importante que usted esté bien, porque ya van a venir los cursos. Ya lo queremos nosotros aquí bien, sanito y bonito, que venga acá a los cursos presenciales. Pero tenemos, para eso tenemos que cuidarlos, ¿verdad, Mauricio? Que nosotros queremos que ellos estén con nosotros. Sí, por supuesto. La verdad es que ayudamos volver a tenerlos acá, el poder compartir con ustedes, porque pues lo estamos haciendo de esta manera virtual, ¿verdad? Pero pues obviamente lo que nos apasiona es poder compartir presencialmente con todos ustedes y con todos aquellos clientes que han estado con nosotros, el poder hacer todos estos productos, ¿verdad? Y así es de que también yo ahora sí que les deseo de todo corazón que usted en su casa se pueda cuidar. Ya aguantamos 6-7 meses, ¿sí? Sí, casi aguantamos unos 3-4 meses más. Pensemos en que pues también el año ya se está yendo, ¿verdad? Y mientras más tiempo pase, más tenemos que cuidarnos, ¿verdad? No debemos de descuidarnos, por favor, no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Así es de que nos despedimos, y para nosotros fue un verdadero gusto el haber estado con ustedes hoy. Espero estar con ustedes juntamente con él la siguiente semana. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. De veras, un aplauso ahí para vos, definitivamente, Mauricio. Gracias por acompañarnos en estos programas. La semana pasada estuviste con nosotros, esta semana también. Y bueno, esperemos que la próxima semana nos acompañe Mauricio. Si no, igual va a estar Michelle, podría estar Fernando, pudiera estar Selvin. Saludos para todos nuestros amigos que están siempre acá con nosotros. ¿Y por qué no? Vamos a ver si un día de estos invitamos a nuestros compañeros de CDCAP Guatemala, a Oscar o Abner, que pudiera estar con nosotros, sería excelente, ¿verdad? También, pero para nosotros fue un gusto el día de hoy haberles llevado esta programación, esta formulación, y de veras, cuídense. Y también algo que sí tiene que hacer usted es preferir las mejores harinas, y estas son las de Molinos Modernos. Oso, León, estamos hablando del Gallo Azul, que es la de allá de Guatemala, la suave, ¿verdad? Y por qué no, las que usamos el día de hoy, Golmedal, Virgen de Covadonga y el Sol Dura. Así que, por favor, cuídese y siempre compre las mejores harinas, los mejores ingredientes para que su producto sea el mejor. Hasta luego, y la próxima semana nos esperamos, día martes, CDCAP Guatemala, allá en la ciudad capital, y día miércoles, CDCAP Guatemala, acá en Quetzaltenango. Feliz día y que Dios me los bendiga.